Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, en los últimos días varios medios de todo el mundo se han hecho eco del gran interés del Chelsea por hacerse con el fichaje de Jules Koundé. El club londinense tiene prácticamente cerrado uno de los fichajazos del verano, Romelu Lukaku, por 115 millones de euros. Sin embargo, no contentos con eso, también quieren reforzar la defensa. En la otra cara de la moneda se encuentra el Sevilla Fútbol Club. El conjunto hispalense ya ha vendido este verano a Brian Gil al Tottenham, por el cual ha recibido 25 millones de euros más la incorporación de Lamela. Si todo sigue el transcurso que indican los rumores, el Sevilla venderá a Koundé por una cantidad importante. Los primeros días existía el rumor de que Courtois estaría incluido en la operación, de hecho hablamos sobre ello. Sin embargo, parece que el central francés no entrará en el trato y el fichaje de Koundé se cerraría o con otro jugador de por medio o directamente sin jugadores de por medio. Y según ha informado Ekrem Konur, Monchi ya tendría atado al sustituto de Koundé en la zaga sevillista. Como se explicó en fichajes.net, el elegido sería Ozan Kabak. Y del posible fichaje de Kabak por el Sevilla Fútbol Club vamos a hablar ahora en el canal. Eso sí, te voy a pedir antes que dejes un buen like y que te suscribas aquí a Balón de Oro Canal de Fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Pues bueno, el joven turco de 21 años de edad es toda una perla futbolística. A pesar de pertenecer al Schalke 04, la pasada temporada jugó cedido ni más ni menos que en el Liverpool. El conjunto inglés sufrió la lesión de su centinela Virgil van Dijk, por lo que Ozan Kabak tenía la gran papeleta de suplir al estandarte en la defensa red. Tras disputar una Eurocopa, hay que decirlo así, discreta, donde la selección turca perdió los tres partidos en la fase de grupos, fue una Eurocopa nefasta para la selección turca, Kabak volvió al Schalke 04, equipo, recordemos, recién descendido a la segunda división alemana, por tanto, Kabak deberá buscar algún club en la élite europea y en ese sentido sí que podría encajar en el Sevilla, aunque al final del vídeo te voy a dar mi opinión definitiva sobre el posible fichaje de Kabak por el conjunto de Julen Lopetegui, un jugador, hay que decirlo así, que encaja en el modelo Monchi. Y es que Ozan Kabak se trata a ver de un jugador que llega o llegaría al conjunto sevillista por una cantidad pequeña o relativamente pequeña y que si todo va bien no solo dará un buen rendimiento deportivo en el Sevilla, sino que además dará un plus económico al club cuando sea vendido por una cantidad mucho mayor a la pagada por los andaluces. Pero bien quiero decir que Kabak durante su sucesión al Liverpool no llegó a ser tampoco titular indiscutible, llegó por la lesión de Virgil van Dijk y también por los problemas que arrastraba ya el Schalke 04, en el cual Kabak era el mejor estandarte en la defensa, pero tampoco había mucho por donde elegir, una de las peores defensas de Europa de esta última temporada. Es verdad que tiene 21 años, es verdad que tiene experiencia internacional, pero yo lo que he visto de Kabak, que no ha sido poco, es la de un central bastante ágil, hay que decirlo, bien al cruce, pero mal en colocación, es como que pierde mucho la posición en ocasiones, se le puede ganar la partida con bastantes facilidades. Creo que todavía tiene mucho por crecer, mucho por aprender, y por el hecho de tener 21 años y haber jugado en el Liverpool no quiere decir que tengas ya tu carrera completa y que vas a jugar en un equipo grande hasta que te retires. Para mí Kabak todavía tiene mucho que aprender y está a años luz de Jules Koundé, que tiene su misma edad, o de Diego Carlos, que tiene más años pero que ha seguido un proceso ascendente para llegar en donde está ahora. Diego Carlos, que actualmente se ha llevado la medalla de oro de los Juegos Olímpicos, promete ser, tras la salida de Jules Koundé, el líder en la defensa del Sevilla Fútbol Club, y a su lado también necesitará a un jugador de nivel, un jugador que bien puede ser más joven que él, la edad evidentemente no es un problema, pero también tiene que tener garantías, y Kabak no me ofrece esas garantías, no me ofrece esa seguridad en defensa que creo que necesitará Diego Carlos a su lado. Por tanto, yo la llegada de Kabak la vería bien por una cantidad, por un montante pequeño, es decir, un máximo de 8 millones de euros. Es verdad que pertenece al Schalke y
y en ese sentido el Sevilla tiene las de ganar si negocia por él, ya que el Schalke, como digo, es un recién descendido a la segunda división alemana. Es verdad que por 7, 8 millones de euros te puedes llevar a un jugador muy joven, pero no se le tiene que tener como el acompañante de Diego Carlos en defensa, sino más bien como el sustituto, por ejemplo, de Sergi Gómez, como opción, como tercero, cuarto central. Me convence de hecho más Rekic ahora mismo que Kabak. Si Kabak sale bien, de acuerdo, puedes venderlo en un futuro por 20, 30 millones de euros o incluso más. Pero si sale mal, que no te quede desguarnecida la defensa. Eso es lo que quiero transmitir. El compañero de Diego Carlos tiene que ser, sin duda, un defensa top. Y Kabak, a día de hoy, está bastante lejos de ello. Vaya, esta es mi opinión, pero me falta leer la tuya en comentarios. Deja un buen like y suscríbete, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro Canal de Fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.